estamos en una emisión más de este su programa Juicios Insensatos transmitiendo desde sin línea MX y Radio Numancia aquí en el corazón de Querétaro el día de hoy vamos a hablar de una de las manifestaciones eh, de la lectura que suele ser citada mencionada con cierto prestigio eh, se nos dice que debemos hacer sala de lectura Aquellos que eh, creemos tener inclinación, atracción por la lectura, por ciertos tipos de lectura, no importa si es literatura, si es historia o si es alguna otra clase de contenido, los que eh, nos atrapan, los que nos gustan, los que nos llaman. Se nos dice continuamente, y suena muy bien, parece parte de, una, de la construcción de una imagen que debemos hacer sala de lectura en el camión, en la banca en la vía pública, en una alameda, en alguna calle, mientras esperamos eh, nuestra ruta en la parada, eh, en el baño, incluso hay quienes llegan a mencionar que tienen libros en el baño, eh, porque hacen lectura de diferente tipo, y no me refiero, eh, por supuesto, a una lectura de pasatiempo, sino la lectura como pasión, como actividad vital, como parte ya eh, integral de nuestras actividades y por lo tanto necesaria como una forma de alimento para el individuo. Eh, sin embargo, si estoy citando eh, esta imagen de que debemos hacer sala de lectura en diversos lugares, en el camino es muy complicado, por ejemplo, y se nos dice sin embargo que hay quienes aprenden a sobrellevar no solamente los tumbos de los camiones, de las rutas, sino además el estruendo de la música que a veces eh, suele acompañar estos trayectos, eh, las canciones gruperas o las cumbias, u otra clase de música eh, popular, eh, exitosa, que los choferes, eh, seguramente para hacer más ameno su trabajo, menos pesado, más llevadero, eh, suelen eh, poner en equipos de sonido que a veces son muy potentes, muy buenos y que torturan, atosigan a los pasajeros que no necesariamente quieren escuchar esa clase de música y a ese volumen que a veces se ven obligados a hacerlo. Pero ¿qué tanto hay de verdad en esto? ¿Qué tanto hay de verdad en que tenemos que aprender a hacer sala de lectura en múltiples lugares? Lo digo porque quiero poner esta imagen a la imagen idílica que muchas veces eh, los periodistas, los escritores, los intelectuales, los académicos, los investigadores oponen cuando son entrevistados y los vemos en algún lugar, es su lugar de trabajo, de lectura. No digo que no lo deban detener, quiero decir, esta es la imagen opuesta, rodeados de libros de sus implementos de trabajo, seguramente su computadora, eh, hojas, si es que les gusta todavía escribir a mano, por ejemplo, eh, diccionarios que suelen utilizar precisamente para apoyarse. Y esto está en el otro polo, en el extremo opuesto a la imagen de, quiero pensar, el joven que tocado quizá por la, eh, las emociones generadas, a partir, no sé, de la lectura de Pedro Páramo, para mencionar a alguien, quiero suponer, no estoy haciendo una caricatura, créanme, un, no, una persona, un joven, un hombre joven, o un adolescente, ¿por qué no?, que no conoce a su padre, o del cual tuvo noticias vagas, y de pronto se encuentra con la novela de Juan Rulfo, eh, y, y de entrada le dicen que Juan Preciado va a buscar a Pedro Páramo, precisamente por solicitud de su madre, que le pide que el abandono en que los tuvo se lo cobre caro. Es casi inevitable no tener una proyección emocional sobre este personaje y por lo tanto sentir interés, inclinación hacia esa lectura y continuar y luego a través de la magia del lenguaje de Rulfo verse envuelto, fuertemente atrapado en una red indudablemente bien construida de tramas que hacen en algún momento que este muchacho, este huérfano o este joven cuyo padre fue distante, se olvide de que eso fue lo que lo empujó primariamente a leer la novela y prosiga más allá de su circunstancia eh, emo emotiva eh, pasajera singular en algún momento. Esto se opone a quienes eh, ya eh, han alcanzado la posibilidad de tener un lugar de trabajo, un pequeño estudio y hacerse de todos los implementos necesarios en este caso para leer. Si estoy contraponiendo estas dos imágenes es porque eh, muchos, me incluyo, eh, nos llegamos a formar no tanto en las aulas, como lectores, sino en la calle, en la calle y teniendo como escenario de fondo los puestos de revistas, los puestos que antes les llamaban de cuentos. Y recuerdo que eh, soy un hombre de cierta edad, eso no tiene ninguna relevancia, pero lo que quiero señalar es que todavía me tocó eh, vivir el fenómeno de acudir a los puestos de cuentos esperando una publicación semanal o quincenal eh, que preferíamos. Y vienen a mi mente, por supuesto, seguramente esto es lugar común para muchísimos mexicanos, publicaciones, ya no digamos como el Memín Pingüino, el Calimán, sino publicaciones eh, de novelas, no les puedo llamar de otra manera, en forma de cuento, de cómic, donde se desarrollaba una trama más o menos larga, por supuesto sumamente maniquea en muchos aspectos, y que sin embargo tenía el poder de atraparnos, el poder de atraernos. Curiosamente, aunque estábamos leyendo no necesariamente eh, cosas recomendables, eh, esta, este tipo de lectura, eh, el de los cuentos, tengo aquí junto a mí, de aquella época, quizá un poco después, por ejemplo, publicaciones de esta índole, eh, que eran muy manuales, precisamente para que eh, los individuos que pudieran adquirirlas, esto tenía un costo de 7 pesos en 1982, por ejemplo, había colecciones de estas novelitas, y, y dice aquí abajo, de hecho, una novela gráfica completa, y como este es mini terror, bueno, pues tenemos, por ejemplo, en este título, Macabra Noche de Bodas. O con este otro, por ejemplo, La Venganza del Cadáver. Tenían que hacer cosas horrendas, si no uno va a responder al nombre de mini terror. Pero observen que están eh, hechas de tal manera que fueran muy manuales, para que no solo las pudiéramos adquirir, sino transportar de una manera cómoda podía caber en un bolsillo bueno yo traigo una camiseta no tengo bolsillos pero una camisa en un morral en un portafolios no estorba mucho es muy pequeña y desde luego algo que eh, no gustaba a los adultos empezando eh, tal vez por nuestros padres y nuestros profesores era precisamente el interés de los pequeños o de los jóvenes en esta clase de lecturas porque se consideraba que no tenían eh, ninguna eh, riqueza que aportarle a la vida de los sujetos. Más aún, muchos no teníamos eh, por condición económica la posibilidad de comprar esta clase de cuentos, esta clase de cómics. Y en consecuencia... Eh, sucedía un fenómeno que ignoro si se re, repita, pero no es difícil, se haya dado en otras partes, pero sin duda alguna se dio en mi infancia, que era el de alquilar. Acudíamos al puesto de revistas para alquilar el material que ahí se encontraba. A diferencia de los puestos de revistas modernos, donde podemos encontrar, por, encontrar, por ejemplo, colecciones de libros colecciones de títulos de psicología, eh, libros introductorios eh, realizados para un lector promedio, digamos eh, un lector con secundaria o con preparatoria, o enciclopedias, aunque eh, la denominación, el concepto mismo de enciclopedia parece haber caído en desuso, parece que la noción que animaba la enciclopedia como una especie de compendio, de sumum de, de suma de los conocimientos humanos más importantes ya no está necesario y además eh, digámoslo claro eh, con los adelantos digitales que pueden colocar eh, no sé eh, la enciclopedia británica en un disco mientras que es imposible que alguien se desplace con todos los tomos de la enciclopedia británica físicamente en cambio podemos llevar nuestra lap nuestra laptop y llevar nuestro disco o conectarnos en línea. Hay muchos lugares, repositorios, donde infinidad de documentos están a nuestro alcance. Pero esas son las publicaciones serias, las lecturas serias, las que querían nuestros papás y nuestros profesores de la infancia y de la adolescencia, a las cuales querían que nos acercáramos. Porque esas nos iban a formar, porque esas iban a conseguir eh, inculcarnos no solamente valores, sino contenidos de suma valía, que nos iban a transformar en todos sentidos en sujetos humanos, no solamente productivos, sino capaces de enorgullecer a nuestro entorno, de darle no solo lustre al apellido de nuestros padres, sino además orgullo a nuestra comunidad para que alguien pudiera decir qué orgullo soy amigo de fulanito, que es eh, alguien eminente formado por buenas lecturas. Y entonces, resulta ser que muchos nos empezamos a introducir, dimos nuestros primeros eh, pasos tambaleantes, o gateamos en el mundo de las lecturas con publicaciones de esta índole, publicaciones no recomendables, quizá algo más recomendable, no lo sé. Pero creo que no, porque recibía descalificativos muy semejantes. Eran eh, cómics, cuentos, por ejemplo, de otro corte, de contenido más social y político, como Los Agachados de Ríos o Sus Supermachos, en la época en que Ríos, eh, Eduardo del Río, este famoso monero mexicano, este eminente monero mexicano, además autor de muchísimos libros, que fueron eh, la fuente primaria de donde muchos jovencitos y lectores iniciales abrevaron y que de nuestros profesores, sin embargo, recibían la descalificación. Yo recuerdo uno de mis maestros ya eh, hace, hace años que nos señalaba para que hiciéramos un pequeño trabajo, algo, algo parecido a un pequeño ensayo, una modesta investigación que nos encomendaba, que pusiéramos al, al menos alguna bibliografía. Es decir, Todavía no existían eh, las plataformas, no existía el Internet, no existían los millones de páginas a las cuales ahora los jóvenes pueden acudir sin ningún problema y con plena o entera confianza para extraer datos, pero que por supuesto tienen el enorme problema de la legitimidad. Y este es el punto. La legitimidad la da la formación a través de la lectura. Y nuestro profesor nos decía, muchachos, pónganme por lo menos tres títulos que consultaron, pero les pido un favor, no me citen a Rius. No pongan a Rius en su bibliografía. Rius no sabe, Rius no lee, Rius no es pensador, Rius no es lectura. Y entonces nuestros profes, igual que nuestros papás, no quieren que realizáramos ciertas lecturas. Aquí hay que advertir, que por un lado se encuentra muy cercana una idea que todavía en los setentas, pero antes, sesenta, en los cincuenta, circuló profusamente, y es que leer también puede ser algo pernicioso. Las personas podemos eh, echarnos a perder como seres humanos, perdernos en tanto nos estamos formando por lecturas equivocadas. Y entonces a los jovencitos y a los niños hay que encaminarlos, hay que guiarlos para que no se desbarranquen, para que no caigan al abismo de publicaciones de este tipo. Imagínense qué dirían eh, nuestros profes en los años 70 o 60 si alguien de pronto es sorprendido y llegaba a suceder, por supuesto. Eh, no solamente eh, como sucedió en algún momento con la música que no sé, eh, imagínense un joven escuchando Molotov secretamente, lo encuentran, pensemos que está en una escuela eh, de religiosas, imagínense, eh, perdón, pero pues hay que citarlo, eh, que esté escuchando esa canción de puto y que la monja se dé cuenta de que está escuchando una música, si no infernal, por lo menos muy, muy distante de la buena formación que se desea para el muchacho. Pues lo mismo sucedía, o algo muy análogo, si nos encontraban esto. Imagínense, la vida inútil de Reuter Nopalsin. ¿Qué no tenemos la vida inútil de Pito Pérez, de vida José Rubén Romero, que esa sí puede ser buena lectura? Y sin embargo, hay que decirlo, para que alcanzara el estatus de lectura recomendable, la vida de Jesús Pérez Gaona, Pito Pérez, y Lolacre también le llaman en la novela, son varios los apodos que llega a tener, tardó. Tuvo que pasar tiempo y tuvo que darse un proceso, lector por supuesto, en el cual ese libro se convirtiera en algo más que literatura que recogía, por ejemplo, estampas acerca de un desheredado, de un desafortunado, de un sujeto del bajo pueblo. Porque, de sí, iba a decir hace un momento, muy cerca, muy cerca de la lectura como formación está la idea de que la lectura también puede ser perjudicial, pero esto, esto nos plantea eh, un panorama que no es gratuito. El panorama es que eh, existen lecturas eh, valiosas y, y lecturas que no debemos ni siquiera acercarnos a ella por una razón muy sencilla, por cuestión de legitimidad. La legitimidad está en relación con el conocimiento que puede contribuir a la formación del sujeto humano, para mejorarlo por supuesto, para volverlo superior a lo que su entorno le procura, o por el contrario, si la lectura lo afirma en lo que lo rodea o mucho peor, lo lleva hacia valores y visiones que son muy inferiores y que son indignas de ser asumidas. Digamos, no sé, eh, lo voy a decir de una manera rápida, Lecturas de guarros, lecturas de albañiles, lecturas de cargadores. No se dice, tienes lengua de cargador por nada. No se dice, pareces trailero cuando hablas por nada. Se dice, sí, por las groserías, las leperadas, las malas palabras, las palabras prohibidas. Pero también se dice en relación o en función de la labor desarrollada. ¿Cómo son? ¿Quiénes son los cargadores? ¿Quiénes son los carniceros? ¿Quiénes son los choferes en general? ¿Quiénes son los albañiles? Es decir, forman parte de un conjunto que no recibió formación, qué infortunio para ellos, y que practican seguramente los peores vicios, tienen los peores hábitos y seguramente el pensamiento peor que se puede ostentar en la vida cotidiana. Esto no lo digo yo, esto lo dice la historia más allá de los prejuicios sociales, más allá del clasismo, que en este momento todavía existe, por supuesto, pienso en los políticos, seguramente ustedes van a identificar a, a quién me refiero, eh, que dicen, por ejemplo, esos queretanos que todos los días luchan, que se levantan temprano, que le echan muchas ganas, o que dicen también, Querétaro tiene maestros de 10. Maestros de 10, se dice en este momento, cuando los maestros fueron ferozmente combatidos en el sexenio anterior, por los mismos que ahora son capaces de decir que son de 10. Eh, este personaje, que es nada más emblemático, él no es muy importante en realidad, lo que está eh, señalándonos con sus palabras, por ejemplo, en su campaña política, es que existen sujetos a los que hay que redimir. Y esos sujetos que hay que redimir están en el pueblo. ¿Y a dónde voy con todo esto? Voy al hecho de que junto a los prejuicios clasistas está la visión, más allá del ejercicio de esos prejuicios clasistas, los que no tenemos modales, los que ah, eructamos, que mala educación, por ejemplo, eh, los que se rascan la nariz, los que tienen actitudes asquerosas. Es que no tienen modales, es que no aprendieron, no tienen buena educación. Y más allá de sensibilidades, esto está integrado en una visión que dice que hay sujetos a los que hay que redimir. Y hay que redimirlos y esos están en el bajo pueblo. Estoy usando una denominación intencionalmente que probablemente ya está completamente rebasada y sin duda alguna fuera de circulación. Pero quiero utilizarla porque resulta que esta clase de lecturas eran las que hacían aquellos que pertenecían al bajo pueblo. Y entonces, la gran, el gran dilema, que en ese momento no lo era, estaba muy bien eh, delineado, hay buenas lecturas y hay malas lecturas, lecturas que nos hacen seres humanos mejores, lecturas que nos hacen decadentes probablemente, ¿por qué no?, que nos enferman. Y esas lecturas son practicadas por sujetos que no se van a esforzar. Por sujetos que no entienden, ni saben nada, ni quieren saber, ni aprender, ni por supuesto, modificarse, evolucionar, evolucionar para ser eh, mejores cada día, aunque jamás aclaramos qué es eso de ser mejor. Pienso, por ejemplo, esto eh, en este. en este cuento de los agachados, viene atrás un anuncio para estudiar. Eh, radio, TV y electrónica, dice estudie radio, TV y electrónica, sea un técnico respetado y bien pagado. Y viene toda la publicidad. Estamos hablando de una publicación de 1971. Estudiar eh, radio y televisión para ser técnico eh, capacitado, hábil, para eh, que en ese momento la radio y la televisión eran los medios preponderantes. Eh, era importante porque no solamente era una forma de conseguir un trabajo honrado, capacitándose, sino además porque eh, probablemente era un modo de mejorar. Pero ese es el problema. Cuando hablamos, o cuando se hablaba, ahora se ha disfrazado, han cambiado eh, las denominaciones, pero cuando se hablaba de lo que leían los que no saben, los maleducados, los léperos, los pelados, que después se van a consagrar por ejemplo en el cine con Cantinflas Cantinflas es el pelado el peladito de barrio pelado porque no tiene fortuna pelado porque no tiene patrimonio pelado porque probablemente todo lo que posee lo lleva encima de sí y esto significa que entonces es un pícaro el pícaro viene de la época colonial y los pícaros son sujetos de conductas poco recomendables pensamos en el lazarillo de Tormes y pensemos en otros personajes que la literatura nos eh, legó, pero esos personajes eh, eh, no eran precisamente los mejores modelos, no eran precisamente eh, los mejores eh, ejemplos para seguir. Probablemente eh, algunos autores llegaron a construirlos, a hablar de ellos, a escribir sobre ellos, para que no siguiéramos sus pasos, para que no los imitáramos para que no fuéramos ellos, para que fuéramos otros, siempre mejores por supuesto, y por consecuencia contribuyéramos al engrandecimiento de nuestro entorno, de nuestra sociedad. El, la cosa es, la gran pregunta es, ese engrandecimiento, ese enriquecimiento, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿A dónde nos conduce eso? ¿Al respeto social? ¿A los buenos emolumentos? a la posesión, así sea modesta, o si se puede en gran escala, ¿por qué no?, de bienes materiales, ¿alcanzar qué? ¿La belleza? No creo. Es decir, no creo que esa fuera la propuesta. No creo que se hablara de belleza, pero la belleza era moral. Y entonces esto no tenía nada de bello. Es decir, publicaciones grotescas, con lecturas poco recomendables, la trama es muy simple. Yo dije hace un rato, pecaban de maniqueos, eh, el hijo de un hombre poderoso, macho, viril, violento, toda la vida humillado por su padre y solamente amado sinceramente por su madre, que después va a fallecer, va a ser traicionado por la mujer de la que se enamora y por su padre. La mujer, al conocer el padre, lo deja y él interesado en la ciencia, interesado en el arte, interesado en el pensamiento, siempre va a ser despreciado por su papá, va a fraguar su venganza, los va a matar y esto va a tener muy mal fin, por supuesto. Va a terminar él eh, enloqueciendo y, si le hago caso al contenido, a la trama del cuento, va a ter, de la novelita, va a terminar siendo arrastrado al infierno de la tortura por... Los espectros de aquellos a quienes víctimo. Eso, ¿qué riqueza puede tener? En términos morales, es completamente despreciable. Debemos alejarnos, como de la peste, de publicaciones de esta índole. Y si lo estoy señalando, también debo señalar que ya lo perdió con el paso de los años, pero estos eh, cómics tenían un olor a tinta muy singular que a muchas personas les desagradaba. Olían mal. Aparte, se veían mal. Eran en blanco y negro, pero si podemos apreciar eh, el dibujo, la tinta, se ve verdosa, no se ve negra. Y en consecuencia, todo esto co contribuía a la grotescidad, que debería también conducir a la repulsión, al rechazo, a la náusea. Porque aquello que se rechaza nos puede provocar, por supuesto, vómito. Y esta clase de lecturas no contribuían a eso. En el caso de eh, lecturas políticas como por ejemplo las de Ríos Ríos cometía una falta estas son eh, lecturas para albañiles para no sé eh, cargadores para personas sin educación y estas lecturas porque yo dije que bueno si tenemos la vida inútil de eh, Pito Pérez de José Rubén Romero porque mejor no leerla pero la gente sin educación no va a encontrar ninguna referencia aquí en esta portada. Lee las aventuras de un albañil gordo, ebrio, borracho, que se llama No Palsing, Reuter No Palsing, que es por supuesto una denominación con la que Rius se quiere burlar en términos sociales, políticos, morales, de ciertas cosas, ciertos contenidos que eran importantes para la época. Y los personajes, que esa es una falta eh, mayor, por ejemplo, son un profesor de pueblo o unos viejos de pueblo, don Céfiro, eh, el profe Gumaro, y lo que nos muestra, a pesar de que es en color, que eso es un eh, gran avance, un gran logro, en términos al menos estéticos, esto es horrendo, esto es en blanco y negro, y es verdoso, y es abominable, porque además el dibujo está hecho para causar horror, para intimidar, esto, aunque es un poco más amable, imagínense y aunque nos están hablando porque de eso trata este cómic de la muerte de Agustín Lara y que a sin sí, se le ocurre la peregrina idea de que como Agustín Lara fue un gran compositor y fue también un gran alcohólico y fumó marihuana y probablemente probó otras drogas e hizo canciones muy hermosas no sabemos si atribuibles a las drogas pero sin sí, se las atribuye y su gran idea es eh, pasarse la vida él escribiendo canciones Necesito un patrocinador. Otra vez, nuevamente, estamos ante un contenido moralmente rechazable. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la belleza está atada a ciertos eh, patrones, a ciertos valores, a ciertas eh, axiologías que no necesariamente eh, se encuentran dentro de la esfera de lo estético. Pueden estar... En, otras, en otros ámbitos, como el moral. Y aquello que sea bello, tiene que ser necesariamente bueno. Lo bueno, en términos morales, lo puede hacer bello. Y por lo tanto, ahora sí, completamente digno de estima y de valoración. Encima de todo, para hacer eh, el desarrollo de su trama, Dentro del cómic, eh, Rius eh, nos dice que No Nopalsin eh, se va a enamorar de una mujer que encuentra viviendo en una pulquería en el apartado de Damas y que se llama Colombina. Por supuesto, esto es para jugar con la idea de Pierrot y Colombina. Pero, más allá de eso, los contenidos moralmente no son rescatables. Y bueno, eh, esto era, o quería que fuera, la introducción para el tema. Porque resulta que hay un tipo de lectura que se hizo desde la banqueta. Sentados, a veces con revistas alquiladas, porque no alcanzábamos para comprarlas, las alquilábamos. No sé, quizá si esto costaba siete pesos por un peso unos cincuenta nos pedían que no las maltratáramos para que se pudieran vender las leíamos ante los ojos del dueño del puesto de revistas para que nos vigilara que no hiciéramos estropicios y una vez concluida su lectura se las devolvíamos y él las podía vender teniendo una pequeña ganancia extra pues bien también resulta que la lectura tiene otros ámbitos y no son para construir una imagen sin embargo, amigos, vamos a tener que seguir hablando de esto en una próxima emisión. Llegamos ya al final de este programa. Quiero agradecerles el favor de su atención y seguiremos hablando acerca de esta lectura que en algún tiempo fue combatida y que ahora forma, ¿qué cosas?, parte del estatus intelectual. Los famosos cuentos que ahora llaman cómics y que muchos de ellos, mucho antes de que se hablara de la novela gráfica, y del anime y de cosas así, ya existían aquí en México. Una novela gráfica completa. Muchas gracias por su atención, amigos. Los invitamos a una siguiente emisión y les deseamos muy buenas noches.